Hola amigos de Bruno y Bruno Pianos y el Desde el Piano. Hoy quiero mostrarles un piano lindo, un piano de 88 notas, todo embujado, un piano moderno, un piano realmente lindo. Y se los voy a mostrar en un contexto un poquito distinto, que es en el contexto de la revisión, del servo y del ajuste de la sintonía fina, ya de la afinación, de ir viendo pequeños detalles del piano. Estoy solucionando dos problemas. El de un do natural que tiene un clic raro, que ahora les voy a mostrar por qué es algo bastante, bastante, bastante extraño. Y después un eje que en lugar de estar blando, está duro. Así que también vamos a solucionar ese problema y les voy a mostrar un poquito cómo se hace eso. Es un trabajo muy sencillo, muy simple. Un trabajo prácticamente de rutina en estos pianos que tienen sus años, pero que siempre dan mucho provecho porque están muy bien, están afinaditos y están bien. Tengan en cuenta que este piano afina en 440, que es 88 notas, y que tiene una particularidad bastante linda, tiene un trefilado de las bordonas que es hexagonal, ¿sí? Con lo cual da una bordona bien, bien, bien dura, bien gruesita, bien, bien gordita. Esto es producto de que el cordal, cuando se hace sobre la bordona, cada paso que da el cobre sobre la bordona, se hace un pliegue. Entonces esto, como los pianos Gimmel o los pianos que generalmente los pianos de Brunswick vienen con ese particular detalle de la bordona, que después también se los voy a mostrar. Así que sigo, ahora voy a sacar el martillo y les voy a mostrar un poquito de qué se trata esto de aflojar un eje, porque en este caso no está duro, en realidad está al revés. Por el no uso se pone duro, entonces haciéndole el service esto uno lo soluciona. Así que me meto a hacer esto y ya estoy con ustedes.